Bueno, en estos momentos estamos llegando al Loteo Cordillera 10, aquí en La Serena, para visitar al abuelo Sergio, hermano menor de nuestro abuelito Arturo. Aquí llegamos a la casa del abuelo Sergio. ¡Wow! Encantado de verlo. Todavía estamos vibrando. No pensé jamás poder conocerlo. No tenía idea que existía tampoco. Sí, yo sí. Usted se parecía al Chalo. Él me cuenta parecido a mi papá. Chiquillo, miren esto. Estoy filmando para toda la familia. ¿Cómo está usted? No pensé jamás poder conocerlo, realmente. Estoy viejo, pero todavía estoy por aquí. ¿Ya? Andando. ¿Se acuerda de él? Está un poco emocionado, Arturo. ¿Qué más gordo, Arturo? Bueno. Está un poquito gordo nomás, pero está igual, pero igual de siempre. ¿Cómo estáis? Estoy en la casa de la playa de una amiga. Ya. Y te voy a mandar luego un video. Bien, Arturo, pero te das cuenta, tú eres amiga muy buena. Ya. Listo. Oye, mira, el abuelo Sergio tiene un hijo que se llama Sergio, tiene un nieto que se llama Sergio, y ahora tiene un nieto sobrino, se podría decir, que también se llama Sergio. De la Liana. Ya, el más chico, la más joven, la Chabela, o el Arturo. Ah. Ella dijo que el Arturo, él dijo que el Arturo es el más chico. Oye, es una pena que yo no lo haya visto desde el principio aquí en La Serena. Es una gran, gran pena. Vive en un lugar muy grande. Toda la familia tiene lugar aquí. Toda la familia cae aquí. Pero es muy, muy bonito, muy tranquilo. Y es muy reservado para solamente alguna familia de Arturo. Ya está a las alturas de La Serena. Muchos años que no vino. Él viene para acá ahora a fin de este mes. Y lo va a tratar de ver. ¿Ya? Bien, ahora conversando aquí con el abuelo Sergio, conversamos primero del abuelo, que el padre de él, el abuelo de mi abuelo, se podría decir, que se llamaba Elías. El padre de Elías se llamaba Nemoroso y para atrás se llamaba Florencio, y detrás de Florencio existía una señora que se llamaba Carmen Segovia. Y eso naturalmente ya lo tenemos registrado, pero no había escuchado en forma de vida de él. De todas maneras, vamos a seguir preguntando y haciendo averiguaciones porque él tiene mucha información que a todos nosotros allá en Santiago nos puede interesar. ¿De dónde empezar? Empiece con eso. Este se llama Gustavo Aracena. Allá. Este es mi abuelito Arturo. Este es Roberto. Roberto, David. Es usted. Sergio, Hernán. Inés. Inés. Matilde. Matilde. Y este es la otra hermana, Hilda. Todos son Segovia. Todos son Segovia. ¿Y ella? Ella es tu bisabuela, será. Era mi mamá. Su mamá, qué increíble. ¿Y ella? Ella es mi cuñada. ¿Y estos que están aquí sentados? Todos son hijos de este, la Silvia. Bien. ¿Qué creen? ¿Qué? Valle de Elqui, producción solamente familiar, no está a la venta este vino, solamente para la familia y para los amigos. Ahí somos amigos ahora. Nuevos amigos. Yo le agradezco un montón este regalo y aquí tenemos jugo de papaya hecho también en la empresa familiar que tiene él, pero esta no está a la venta, ¿o está a la venta? Está a la venta, así que solo tenéis que pagar. Muy bien.
mamma Ines. Det här ska bli jättespännande. Och vad vi ser framför oss är alltså korset i lasaretet på Klippan. Och där står alltså Silvia. Nos hemos encontrado en este momento con la tía abuela Inés, una persona que yo lamentablemente no sabía que existía en mi vida, y ella lleva mi sangre y mi carne. Es una cosa muy triste saberlo tan tarde en mi vida, porque yo pudiese haber venido antes a ver a visitarla y haber tenido relación con ellos, pero ahora estoy feliz de que la vida me da la posibilidad de encontrarme con ellos. Y lógico, ayer fue también un día muy bonito porque me encontré con su hermano. ¡Ay, qué bueno! Y nos llamamos igual. ¡Sergio! Es todo lo que pasa. ¿Ya? Eso es todo por el momento. ¿Cómo está usted? Se ve pero muy bien. Sí, me veo bien. No, se ve muy bien. Me veo bien, todo el mundo me dice, pero en realidad tú eres igual a tu papá. ¿Yo? Muy bien. Sí, me han dicho lo opuesto, que yo soy el sí, lo contrario. Todo. ¿Sabe que él se parece mucho a mi abuelito Arturo? Sí. Mire, le voy a mostrar la foto. Familia y amigos repartidos por todo el mundo, aquí tengo a mi familia directa otra vez, a los parientes, a mi abuelo Sergio Arturo, no, a Sergio, y aquí tengo a mi tía abuela Inés, que yo no los conocía, y es una cosa muy muy linda otra vez poder conocer a parte de mi familia que lleva mi sangre y también mi carne. Así que esto es inolvidable y nos vamos a juntar en el futuro para que nosotros podamos seguir creciendo como familia y mantenernos unidos. Y vamos a tratar de encontrarnos en septiembre acá, si es que ustedes organizan algo, y ver cómo lo podemos hacer. Con el favor de Dios, si estamos vivos. No, tiene que aguantarse nomás.